la alegría de haber concluido, de haber llevado todo este proceso que nos llevó varios meses de trabajo, varios meses de acordar, que no es poco, y que logramos acordar, y yo creo que estas jornadas muestran todo el trabajo que venimos desarrollando día a día en los distintos efectores del sistema, con lo cual en primero lo que quiero transmitir es la sensación de alegría de haber logrado, yo creo que fueron tres jornadas para conocernos, para conocer cómo producimos, cómo pensamos para tomar un café, para pensar proyectos a futuro. Algunas personas fueron diciendo, es nuestra responsabilidad y tenemos la posibilidad de transformar el lugar donde estamos. Ayer lo decía Hugo y lo reforzaba Alfredo Carballeda, cada uno de nosotros los que estamos aquí somos los garantes, los que posibilitamos que los derechos de las personas sean garantizados por el Estado Municipal. Y a mí me parece que este es un rol donde nos posiciona desde otro lugar. Ayer Hugo decía, en general lo primero que aparece es la queja, es lo que falta. Y falta mucho, sí que falta mucho. Pero también poder reconocer lo que hicimos, lo que construimos, que esta jornada da cuenta que con todo lo que siempre vemos que falta podemos producir de esta manera. Digo, la verdad que hay un capital importante para poder seguir trabajando y profundizando. Y que la posibilidad de transformar, la posibilidad de generar un servicio distinto, un centro de salud distinto, un espacio de trabajo distinto, está en cada uno y cada una de nosotros. Entonces yo me quedé con algunas palabras que fueron diciendo los expositores, y una es la del sujeto no esperado, ¿no? Entonces es un concepto que quienes estuvieron ayer, es esa persona que los sistemas y las instituciones no esperan, ¿no? Alfredo decía, ese niñito con gomina, con delantal blanco, emocionado para el primer día, no está más. Entonces, ¿cuáles son esos pacientes o esas personas que el sistema de salud sigue esperando y que hoy no están? Porque hoy los que están son otras personas, son otras problemáticas. Yo creo que nuestro desafío es poder adaptarnos a esas nuevas realidades, a estas problemáticas complejas, a estas situaciones de inclusión. Trabajamos con la nueva ley de salud mental y la verdad que los locos y las locas que a veces no venían, ahora van a venir porque siempre estuvieron. Y vamos a tener que abrir la cabeza a la diversidad sexual, a la locura, a las personas desempleadas, a todo eso que muchas veces el sistema expulsa y el sistema habló en general. Con lo cual yo celebro que estemos aquí. Esta es una gestión donde acompañamos todas las iniciativas, acompañamos los procesos productivos. También decían, no recuerdo si Hugo o Alfredo, alguna frase de los anarquistas que tenía que ver con llegar cantando a trabajar. Y la verdad que yo me voy cantando, me voy cantando para volver mañana cantando, con todos los nosotros trabajamos con el padecimiento humano, trabajamos con el sufrimiento permanente, y si nuestro espacio de trabajo no es un espacio con alegría, con satisfacción, es muy difícil poder ayudar y acompañar el proceso del otro. Así que yo lo que quiero es felicitarnos, quiero invitar sí al equipo de gestión, al gabinete de salud, Marcela, Raúl, allá lo veo Arturo, Jorge, no sé si está Hugo por ahí, Charcova, Guido, Carlos, no sé si me olvido, Augusto, Natalia, no sé quién más está. Digo, estos son los compañeros y compañeras con los que debatimos todos los lunes en su gabinete de salud. Muchas veces mi preocupación es cuánto de los debates... ¿No se me olvido de alguien? ¿Augusto? ¿Augusto? Muchas veces la preocupación que tenemos es... ¿Qué falta por ahí? Todas las discusiones que nosotros todos los lunes nos reunimos para tener el subgabinete de salud, para discutir cómo hacemos para que estas discusiones lleguen a los equipos, que lo que trabajan los equipos llegue y principalmente que podamos escuchar lo que necesita la comunidad. Yo creo que las jornadas y estos espacios lo que nos permiten es abrir la cabeza, es tener en claro cuál es nuestro rol. Muchos de los que estamos aquí nos formamos en la universidad pública y tenemos la gran, maravillosa posibilidad de trabajar y desarrollarnos en lo que elegimos, que no es poco, que no es menor. Elegimos trabajar de algo por lo cual el Estado nos garantizó el estudio. Y hoy es la comunidad la que nos necesita, con lo cual nada más que alegría, que felicidad. Y esto, por supuesto, veremos cómo continúa el año que viene, cómo profundizamos el trabajo, felicitarnos y darnos un gran aplauso de eso. Bueno, y de esta manera damos por finalizada la quinta jornada del Sistema Único.